Señores, hemos llegado aquí precisamente a la calle Cajamarca. Estamos viendo cómo es que se está realizando ya el trabajo de afirmado de lo que es Putumayo con Amazonas. Estamos aquí con una vecina precisamente que viene y bueno, da sugerencias aquí a los trabajadores. Señora, buenos días. ¿Cuál es su nombre? María Guamán Villanueva de Gil. Coméntenos, señora, ¿qué le parece los trabajos que se vienen realizando? Ahorita que están haciéndolo de nuevo porque lo iban a hacer, a la apurada lo han estado haciendo mal. Pero como yo veo cómo está, he dicho que no. Que lo dejen ahí hasta que vengan bien, lo acomoden bonito todo. Pero ahorita ya están haciéndolo lo mejor. ¿Ya? De alguna manera esto va a favorecer. Lo que usted me comentaba es que poca interés de parte de los vecinos de poder acercarse precisamente y verificar. Lamentablemente que acá los vecinos no somos unidos. Acá solamente se ponen acá a mirar y no hablan. La que hablo soy yo. Y por habladora me dicen que soy habladora, pero por el barrio tengo que sacar y por mi travesía que le están haciendo esto. Ya una vez que termine y se acabó. Las recomendaciones ya luego de no mojarlo, no perforar. Sí. Especialmente yo les comunico a todos los vecinos que esto no es para echar agua, porque ya no es tierra y al echar agua se malogra esto. Ya que estamos en temporada de verano, muchas personas sacan sus piscinas a la calle. Sí, pues eso también está mal, porque agua no hay y las piscinas con bastante agua se utilizan. Hay que colonizar el agua es vida y hay que estar recomendando, porque el agua no es para desperdiciar. Es para estar en la casa, para tomar todo eso. Pero piscinas, que para eso hay piscinas públicas que se vayan a bañarse, sino que se vayan a la playa. Muy bien, precisamente estamos con el ingeniero Freddy Chomba, quien es el gerente de obras de la Municipalidad Distrital de Casa Grande, para que nos pueda comentar. Ingeniero, hemos venido hasta acá a la calle Amazonas, Putumayo. ¿Cuáles son los trabajos ya que se están realizando finalmente en esta obra? Bueno, ya en la última etapa que corresponde es la colocación de la carpeta asfáltica, con la cual ya prácticamente estaríamos a un 98%, quedando solamente la señalización y con ello estaríamos culminando los trabajos programados, tanto en la calle Amazonas como en la calle Putumayo. ¿Tiene algún tipo de recomendación, digamos, esta capa asfáltica, ya que recién se está, digamos, pues el día de hoy realizando este trabajo? ¿Los vecinos tienen que tener algún tipo de cuidado? Claro, las recomendaciones son las que siempre se hacen, ¿no? O sea, las principales son tres, ¿no? Evitar de hacer perforaciones. Eso permite de que en cualquier momento, cuando haya épocas de lluvia, penetre el agua, debilita la base y por lo tanto se efectúan los agujeros, los parches que nosotros comúnmente realizamos para mantenerlo, ¿no? El segundo es evitar de que tanto el asfalto esté en contacto con los aceites, ¿no? Muchas de las veces algún vehículo hacen el cambio de aceite, ya sean de alguna mototaxi, ese aceite que prácticamente es muy perjudicial, lo agujerea inmediatamente al asfalto, ¿no? Y lo otro es evitar que el asfalto esté en contacto con el agua, ¿no? Ya los vecinos no deben hacer el regado, dado que el asfalto, las propiedades es como si fuera el agua y el aceite, ¿no? Que no logran consolidarse. Entonces, en este caso también es algo similar. Entonces, la idea es que si nosotros pretendemos que esta carpeta perdure para el tiempo que ha sido diseñado, simplemente lo que se tiene que hacer es tratar de evitar lo que yo estoy indicando, a fin de que esto tenga una vida prolongada, ¿no? ¿Se estará realizando el día de hoy esta capa asfáltica para todas estas dos calles? ¿Se tiene que terminar el día de hoy o se estará dando en progresión durante los otros próximos días? No, yo pienso de que el día de hoy se debe culminar, ¿no? Dado de que el hacer uso de un equipo de maquinaria es muy costoso, ¿no? O sea, cuando se hace un traslado de la maquinaria, se hace un solo flete y se evita de que, por ejemplo, la maquinaria permanezca 2 o 3 días, ¿no? Entonces, lo ideal, si las condiciones se dan como para poder culminar, se tiene que culminar, ¿no? Vemos la presencia también de todos los trabajadores el día de hoy y de los vecinos, que bueno, están sumándose a poder supervisar cómo es que se llevan dando los trabajos. Sí, acá no solamente está mi persona, está el supervisor de la obra, están los ingenieros que pertenecen a la empresa contratista, ¿no? Para nosotros es un reto de que esto se efectúe de la mejor manera, a fin de que, como casagrandinos que somos, muchas de las veces las empresas hacen su trabajo, se marchan, y quienes nosotros siempre concurrimos a Casagrande somos nosotros, y nosotros vamos a prácticamente a velar porque estos trabajos sean de la mejor manera, para evitar de que mañana más tarde nos estén señalando o nos estén echando la culpa que nosotros estamos haciendo los trabajos mal, ¿no? Gracias.